Mañana sábado 1 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y es por eso que hoy en Sana que Sana vamos a hablar con toda claridad sobre este tema, doctor Javier Mauricio, que de pronto la gente, siento yo, ha bajado un poquito la guardia con relación a la prevención. Sin duda ha bajado mucho la guardia en general porque los datos internacionales muestran que la epidemia por VIH está empezando a controlarse, pero a nivel local no necesariamente lo mismo. Y las campañas desaparecieron. ¿Y por qué? ¿Por qué se bajó la guardia? Precisamente porque la gente se confió de que este ya era un problema que estaba en progreso, que la ciencia había encontrado la solución y que ya era un problema que estaba pasando a otro nivel más, digamos, de control. Y las campañas desaparecieron, la gente se confió, ya no se habla de eso. Y una cosa que es supremamente importante es que no se habla abiertamente de VIH, ¿cierto? Uh-huh. En nuestras familias rara vez hay una conversación sobre el VIH, ¿cierto? Es un tema muy tabú que nosotros no tocamos a diario. Perfecto. Por eso agradecemos tanto la oportunidad de este programa en particular. Y a ustedes por venir. Javier Mauricio González es médico infectólogo, trabaja en el Hospital Manuel Uribe Ángel. ¿Qué tanto se ve en nuestro medio diagnósticos de SIDA? ¿Hay cifras, hay estudios con relación a ese tema, doctor? Sí, en Colombia tenemos cifras que no todo el mundo maneja las mismas, pero tenemos unas cifras que son más o menos confiables en los últimos años y que es en lo cual nos basamos, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos las cifras del programa de alto costo en Colombia, lo que es el manejo del VIH, se va por una cuenta que se llama alto costo y es como una fuente de información que tenemos acerca de lo que es VIH y SIDA, ¿cierto? En esa cuenta de manejo de alto costo sabemos que hay más o menos 89 mil personas registradas en la cuenta en 2017 que son los que están haciendo su seguimiento o recibiendo tratamiento. Uh-huh. Y lo que es muy preocupante es que en los últimos años hemos tenido un aumento en el número de personas que se diagnostican con infección con VIH, nuevos, casos nuevos, de más o menos 15% por año. Uh-huh. Cada año tenemos más diagnóstico de casos nuevos de lo que teníamos antes, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, también el número de personas que viven con VIH va aumentando con lo que pasa el tiempo. Usted decía, doctor González, que de pronto las cifras y se ha bajado la guardia porque la ciencia ha avanzado mucho y eso se refiere a que los tratamientos para las personas con SIDA les permiten tener calidad de vida si se cuidan bien. Es más o menos como esa de la tranquilidad que ha generado el tema. Claro, la gente ha empezado a decir y a saber que las personas que viven con VIH viven mucho tiempo, reciben tratamientos altamente efectivos. Yo no conozco ninguna otra. ¿Antirretrovirales es que se llama? Antirretrovirales, sí, uh-huh. Porque el virus es un retrovirus, entonces antirretrovirales. Yo no conozco ninguna otra enfermedad infecciosa en la que hayamos tenido semejante evolución en el conocimiento en tan poquito tiempo. Si ustedes miran tuberculosis, las momias egipcias se murieron de tuberculosis, muchos de ellos, ya se conocía la enfermedad desde ese entonces, está escrito en libros muy antiguos la tuberculosis y no tenemos más de 10 medicamentos aprobados para el tratamiento de la tuberculosis. ¿En cambio para el SIDA? En cambio para VIH tenemos más de 40 medicamentos aprobados para su tratamiento, entonces eso deja ver lo importante que ha sido esta infección, este virus, para el ser humano, ¿cierto? La investigación ha sido impresionante. Entonces, claro, se confiaron de que como había tantas cosas, había tantas herramientas, tanto conocimiento, esto ya iba a ser un problema del pasado. Uh-huh. Pero no, del presente. Adelante, doctor. Usted ha hablado un poco de la historia de la tuberculosis. ¿Hace cuánto estamos hablando de SIDA en el mundo, doctor? Pues empezamos a hablar realmente de la infección por VIH en la década de los 80, al principio de los 80, cuando empezaron a demostrarse los primeros casos de infección por VIH. En ese entonces pues apareció el nombre de VIH y también el nombre de SIDA, porque pues son pacientes que ya se diagnosticaron en una fase muy tardía, que es lo que llamamos el síndrome de deficiencia adquirida, que es el SIDA, ¿cierto? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, producido por el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH. Exactamente. Positivo es cuando ya presenta síntomas. Una persona puede tener VIH, el virus, y todavía no ser positivo. ¿De eso se trata? No. Positivo es un término que se ha ido acuñando, digamos, socialmente.
a personas que viven con el virus del VIH, ¿cierto? Que tienen el VIH viviendo, viven con el virus del VIH en su cuerpo, ¿cierto? Positivo no quiere decir ni que esté enfermo, ni que esté avanzado, ni nada de eso, sino simplemente que lo tiene. Que lo tiene. Y ya SIDA, pues sí es la fase de síntomas y enfermedad clínica que da el virus, ¿cierto? ¿Puede pasar mucho tiempo que la persona tiene el virus de inmunodeficiencia humana y aún no presenta síntomas? Sí, puede pasar mucho tiempo, incluyendo años y en algunos casos muy especiales, décadas. Ajá, y décadas en las cuales sin saber que se tiene el virus puede transmitirlo. Esa es la ventaja de este tipo de virus, ¿cierto? Ellos hacen, digamos que su estrategia para ser exitosos son infectar a las personas, no dar ningún síntoma, pero poderse transmitir en esa fase asintomática y por eso son exitosos, ¿cierto? Los virus que enferman mucho a la gente rápidamente no son tan exitosos a largo plazo porque todo el mundo se da cuenta que lo tiene y no lo transmite tan fácil. ¿Por qué para hacerse una prueba de VIH le dicen a la persona que espere cierto tiempo después de esa relación sexual, digamos, riesgosa? Bueno, las pruebas de VIH hay muchas, pero todas tienen algún tiempo que es lo que llamamos el tiempo de ventana, ¿cierto? Que es el tiempo entre que yo tuve el contacto con el virus, o sea, me infecté con el virus y la prueba da positiva. Ese tiempo se ha venido reduciendo significativamente con la mejoría en las pruebas diagnósticas que tenemos hoy en día, pero sigue existiendo un periodo de ventana en el cual el paciente o la persona se infecta hasta que la prueba dé positiva. Perfecto. Abrimos nuestra línea de WhatsApp y saludamos a nuestros televidentes. Qué rico estar con ustedes cerrando esta semana saludable a través de Sana que Sana. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Inquietudes sobre nuestro tema de hoy, que es el SIDA, la prevención. Bienvenidas a esa línea de WhatsApp. Y por ahora vamos con la siguiente pregunta para el doctor Javier Mauricio González, médico infectólogo que nos acompaña hoy muy amablemente en Sana que Sana. Veamos la pregunta acá, doctor. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alexander y les tengo una pregunta. ¿Cómo se puede transmitir el SIDA si no es con una relación sexual? Además de las relaciones sexuales, ¿de qué otra manera se contagia el SIDA? Bueno, hay muchas maneras, pero realmente hay que ser muy, muy, muy claro en que la principal forma de transmisión de este virus es a través de la vía sexual. Por ejemplo, en Colombia en el 2017, de 13.000 y piquito de casos que tuvimos, el 99% de los casos nuevos fueron adquiridos a través de la vía sexual. El restante 1% corresponde a otras formas de transmisión, que donde está una que es catastrófica y a la cual hay que tratar de eliminar, porque se puede, que es la perinatal, que es cuando la mamá embarazada tiene VIH, no se lo trata y lo transmite a su hijo. ¿Necesariamente lo transmite? No. Se estima que más o menos uno de cada cuatro casos de mujeres embarazadas que nacen sin tratamiento, el niño va a nacer con VIH. Pero imagínate lo catastrófico que es tener una infección prevenible desde el primer día de su vida, ¿cierto? Ajá, impresionante, claro que sí. Y los otros pues son los accidentes de riesgo biológico en personas que se chuzan con una aguja, que los hemos escuchado mucho, y hay pues algunos otros casos de transmisión diferente. Antes teníamos transmisiones a través de transfusiones sanguíneas, lo cual hoy es excepcionalmente raro. Por toda la sepsis y todo el protocolo que se maneja en los laboratorios. Y las pruebas que se le aplican a las unidades de sangre, sí. En este tema del SIDA, lamentablemente hay mucho rechazo frente a las personas diagnosticadas porque hay muchos mitos y muchos temores infundados frente a las formas de contagio. Por eso la siguiente pregunta para el doctor. Mi nombre es Luis Alberto Rincón Alarcón. ¿Cuáles son los principales mitos de contagio del SIDA? ¿Cuáles son esos asuntos que le generan temor a la gente a la hora de convivir con un paciente? Bueno, hay muchos, ¿cierto? Hay muchos, pero yo diría que de lo que más ve uno es que la gente cree que este virus se puede transmitir a través de la saliva, de los abrazos, del sudor, de una cantidad de elementos o de secreciones que no son riesgo para transmitir el VIH, ¿cierto? Entonces, es muy importante que la gente sepa que este virus no se transmite con el sudor, no se transmite con las lágrimas, no se transmite por abrazos, es muy difícil que se transmita por besos, es
principalmente un virus de transmisión sexual, ¿cierto? Perfecto. Y hablando de este asunto de convivir con un paciente diagnosticado, estuvimos hablando con dos personas muy especiales, con doña Elsie y con Raúl. Ellos son padres de Raúl Esteban, un hombre que hoy en día se dedica justamente a hablar abiertamente del tema del SIDA, para hablar de prevención y para hablar del respeto y de cómo puede ser normalmente la convivencia con un paciente diagnosticado. Vamos a conocer su historia, nos vamos para su finca en Santa Elena, nos van a dar ciertas recomendaciones frente a esa convivencia que puede ser completamente normal y regresamos a nuestro set de Sana que Sana. Nuestro tema hoy es la prevención del SIDA, el 305-316-6560 es nuestra línea de WhatsApp para sus inquietudes y aportes que me cuentan ya empezaron a llegar. Veamos la historia de doña Elsie y de don Raúl y regresamos. A él lo diagnosticaron en el 2005. Tenía, no sabíamos mucho. Nosotros lo que ahora es por él lo que sabemos todo por él. Es un diagnóstico común y corriente. Como la presión, como la diabetes. Es un diagnóstico normal como todos. Él estuvo en coma 9 meses, pero eso fue a causa de que los medicamentos no le caían como bien. Le decían que ya él no, que ya él se iba a morir, que ya no había nada que hacerle. Y ya lo mandaron para la casa, mal. A morir a la casa. Lo mandaron a morir a la casa y con cuidados paliativos. Le dieron ya como 72 horas de vida y entonces pasaron y no se murió nadie. Entonces ahí va. Él se hizo visible con el diagnóstico de el VIH. Ayudarle a muchas personas. Porque a él lo llaman mucha gente, muchas personas que están bien llevados, como se dice, que están muy mal, muy mal. Alberga sacarlos adelante, aconsejarlos, sí, a darles buena escultura. Lo mandan a todas las instituciones y a darles conferencias, todo eso, sobre el VIH. A la familia, que apoyen mucho a estas personas. El apoyo y comprenderlos, porque hay muchas personas que son llenas de prejuicios. No hablan, no tienen que ser abiertos a hablar. No se comunican para poderles dar los consejos. Sí, y la prueba, es muy importante la prueba, porque nadie está libre, porque en todo con él, hemos visto personas, mujeres, madres de familia. Entonces, la prueba es muy importante, esa prueba, y que hablen, que los entiendan, los comprendan. Mucho apoyo en la familia, sobre todo. Pues aquí está Raúl Esteban Valencia, el hijo de ese par de hermosuras. Y él es de la Red de Jóvenes Positivos de Colombia. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias, Olga. Ya tus padres adelantaron un poquito la historia. Entonces, vámonos al grano. En primer lugar, hoy es el día de hacerse visible. ¿Cómo es ese asunto? Bueno, mañana el de la prevención a nivel mundial. ¿Y hoy? Bueno, activistas a nivel internacional nos unimos para hacer visible el tema de VIH. Y conmemoramos el 30 de noviembre justamente poner ese día desde la visibilidad, salir del closet. Salir del closet del VIH es hablar del VIH, es empezar a ver que es un tema que está en todos, no solamente de los que vivimos, sino también de los que convivimos. ¿Por qué es tan difícil salir del closet? ¿Para ti no? ¿O lo fue en su momento? Es un proceso, hay que entender que cada proceso es particular. Yo fui diagnosticado en el 2005, pero solo hasta el 2012 soy visible. Y es justamente por esa carga de estigma y moralismos que habitan frente a la sexualidad. Entonces eso hace mucho más complejo. Y han puesto el VIH en un lugar de demonio, en lugar de muerte. La imagen es que nos han vendido durante tanto tiempo, ha sido una imagen errada del diagnóstico y por eso es complicado asumirlo. ¿Sigue habiendo mucho rechazo para los pacientes diagnosticados con SIDA, Esteban? Bueno, los pacientes diagnosticados con VIH
si hay una carga social y con el SIDA, o sea, cuando somos clasificados con un diagnóstico de estadio C3 o SIDA, es mucho peor, porque si el VIH es el malo, el demonio, el peor es el SIDA. Entonces creo que hay que hacer un trabajo de abordar ambos desde una parte de lo social, de ver que es un proceso recuperable, que es una etiqueta más que nos ponen, y no tanto como algo tan fatal como lo ponen tantos médicos, tantas redes, tantos medios de comunicación. ¿Cómo empieza este mundo del activismo frente al tema del VIH? ¿Cómo empiezas tú a trabajar justamente para resignificar este asunto, para desmitificar esos temores? ¿Cómo empieza ese proceso en tu vida? Bueno, yo desde muy chico siempre he hablado del tema de sexualidad, me ha motivado. Uh-huh. Me fui diagnosticado a los 18 años, entonces lo hice desde la virtualidad, desde el anonimato. Pero cuando entro a coma, despierto del coma estando pensionado. Entonces me siento como con una deuda con la parte social. Entonces digo, no, hay que hacer visible, porque yo llegué a coma justamente entre muchos de los factores, fue el tema de ahogarme y no poder hablar de él. Entonces digo, no, hay que sacar ese tema a las mesas, a las universidades, a cualquier espacio, porque cuando se habla, se empieza a educar. Uh-huh. Y yo siento que cada lugar de estigmatización o cada lugar de señalamiento es un lugar para educar, porque es un compromiso que hay que tener. Uno, así como ha significado un proceso para mí, asumir el diagnóstico, entenderlo, aprender de él. También hay que entender que cada persona tiene ese proceso y hay que buscar cómo acompañar que esos procesos sean asertivos, no tanto para las personas que viven con VIH, sino para el medio social. Porque como si se habla del VIH, va a ser mucho mejor las medidas de prevención, las estrategias, pero si no se habla, sigue siendo un tema de tabú y de desconocimiento. ¿Qué es la red Positivos Jóvenes Positivos de Colombia? ¿Cómo funciona? J+Col es una de las 7 redes que existen a nivel de país que abordamos el tema de VIH. Entonces, Jóvenes nace justamente de las estrategias de juventud, de movilización, uh-huh, en torno al VIH. La red es una red que empieza a meter ese tema de la convivencia, porque obvio, los jóvenes es difícil hacerse visible siendo joven, vivir con VIH, por el tema social, el tema laboral, el tema académico. Entonces dijimos, no, hay personas que conviven, están los novios, están las parejas, están los hijos, hay muchos lugares ahí para empezar a hablar, que es otro camino para empezar a desmitificar eso y a resignificar el tema de VIH. Juventud, los índices están ahí justamente de mayor prevalencia del diagnóstico. Entre los 14 y los 29 y los 35 años están las mayores cifras. Y creo que la red de jóvenes le apostamos desde la convicción de la experiencia frente al diagnóstico a desmitificar todo eso que hay. Somos aproximadamente más de 100 jóvenes a nivel de país. Uh-huh. Los 4 nodos principales son Cali, el Eje Cafetero, Bogotá y Medellín. Yo, este año me nombraron el coordinador nacional. No quería porque, uh-huh, me asusta ese tipo de lugares donde está toda la mirada, pero hay que asumirlos, hay que empezar a movilizar. Me alegra mucho que cada vez son más los chicos que se visibilizan. Y hay algo muy lindo, que la red visibiliza mucho la convivencia. El hijo, porque hay muchas madres positivas. Uh-huh. El novio, mostrando esos nuevos vínculos de relaciones serodiscordantes. Los amigos. Total. Los amigos pueden ser una de las redes de apoyo más grande para alguien que vive con VIH. Si bien la familia es algo importante, todo lo que lo rodea puede ser una red de apoyo. Por supuesto. Nombras en esta entrevista varias veces la palabra desmitificar. ¿Cuáles son esos mitos que tú, a través de esa labor en la red, quieres desmitificar con base en la experiencia que has tenido? Bueno, una es el tema de esa idea de muerte. Es increíble que hemos pasado más de 30 años. Yo te veo muy sano. Sí, y estoy muy sano. Yo no me siento... Y no le voy a calcular edad, pero ya fue hace añitos que se lo diagnosticaron. Hace añitos. Y, por ejemplo, mucha gente todavía cuando me hablan en redes sociales, es que me voy a morir. Digo, hombre, llevo 13 años con él, conozco gente con más de 20 años, no es muerte. Obvio, si no te cuidas, si no haces un proceso de acompañamiento con lo clínico, tu vida puede ser un poco complicada. Uh-huh. Pero es como es un proceso, hay que entender que hay pasos, hay ritmos diferentes. Pues primero, desmitificar que VIH es sinónimo de muerte. Ajá. ¿Qué otros asuntos? Otro, SIDA. Muchos médicos, alguien muy importante para mí lo nombra, la etapa terminal. La única terminal existente es de buses. ¿Es de qué? Las de los buses. Ah, ok, las terminales de buses. Porque no hay nada más. Yo realmente tengo un diagnóstico de SIDA, desde el estadio SIDA, en el 2012.
nadie pensaría que tengo SIDA. Pero para el sistema de salud de Colombia tengo SIDA y que me lo dejen ahí porque eso tiene otras garantías en el sistema. Pero entonces esa idea del SIDA, hay que también trabajar frente a ese tema que realmente VIH y SIDA en el marco social viene a ser lo mismo, son etiquetas, etiquetas que condicionan. Y a veces tenemos que hacer una lucha con esas condiciones que nos ponen tanto lo clínico, lo religioso, lo cultural, porque hay que trascender eso. Otro punto importante para desmitificar es que que le pasa solamente al vecino, al de al lado, al promiscuo, porque esa idea de promiscuidad es algo muy marcada. Realmente yo no hablo de promiscuidad, sino de múltiples parejas. Y para esto simplemente hay algo tan humano como sentir placer, porque situaciones de riesgos tenemos todos. Total, entonces no es muerte, no es un asunto de promiscuidad, no es un asunto terminal. Y a nivel de la convivencia con un paciente diagnosticado, hay asuntos para desmitificar. Sí, por ejemplo, yo recuerdo algo que me parece muy, muy, muy gracioso al principio cuando estoy diagnosticado con las cuchillas de afeitar. Me decían, Esteban, tu cuchilla. Sí, yo tengo, pues uno no comparte cuchilla por un tema de higiene, pero tampoco es tan extremista. Me ha tocado acompañar procesos en familia donde la mamá espera, está su hijo hospitalizado y la mamá se hace en la puerta de la visita, porque es que mi hijo tiene VIH. Entonces, no, hay que empezar a, pues yo ponía el ejemplo una vez, estaba la mujer, la hermana, con 5 hijos y estaba el chico diagnosticado y me dice el papá, es que como es gay y es promiscuo, y yo decía, pues promiscuos somos todos. Pues tu hija tiene 5 hijos, indica que no se ha cuidado. Quizás tu hijo tuvo su primera relación por ser una relación penetrativa no se puede diferente. Generalizar. Es muy complicado, entonces hay que, el tema de conciencia es un tema de convicción. Y la conciencia del cuidado es algo que parte desde uno, no desde el otro. Y hablando de cuidado, ¿vos cómo te cuidas para estar tan saludable? ¿Súper riguroso con el tratamiento, con los antirretrovirales y ese asunto? ¿Es muy esclavizante eso o hace parte ya de tu cotidianidad? Como cualquier otro asunto crónico, ¿no? Bueno, el de hipertensión se toma su pastillita a diario, por ejemplo. Realmente a mí me dio mucha dificultad ese proceso de tomar pastillas. Ser juicioso. Ser juicioso. Ese juicioso es más como una conciencia de cuidado, pero ya eso se vuelve rutinario. Así como el tomar agua, como el bañarse, el cepillarse. Uno a veces se descacha con las horas, por el trajín del día que uno tiene, pero siempre está alguien que recuerde. Mi mamá, mi amigo, mi equipo, siempre está diciendo, la pastilla. Entonces uno ya, sí, me tengo que tomar. Una forma de cuidar, y creo que es el mensaje para todas las personas que vivimos con diagnóstico, es el tema emocional. Bajar, las emociones bajan las defensas, ¿verdad? Sí. Eso pues, me han dicho. No, algo de estrés puede generarte cualquier montón de cosas. Y yo creo que el estar feliz, ser realmente empoderarse de ese diagnóstico positivo y ser positivo en su vida puede realmente posibilitar cosas asertivas para ese proceso. Entonces yo creo que el ser contento, el rodearme de tranquilidad, de disfrutar mi familia, mis padres, de cada historia que me llega. El poder ayudar, eso sí que genera endorfinas, ¿no? Sí. O sea, porque es que pues es un grupo de apoyo, esa red es un grupo de apoyo. Una persona diagnosticada y su familia encuentran pares que están viviendo la misma situación y que comparten experiencias cero fatalistas. Yo creo que ayuda muchísimo y eso genera mucha tranquilidad. Olga, y en esa línea hay algo muy importante que creo que es importante visibilizar. Dentro de las redes de apoyo, yo creo que las más importantes que tenemos en el país son las organizaciones de base comunitaria. Las organizaciones de base comunitaria hay más de 150 en el país que trabajan el tema y realmente creo que son ahí la respuesta para las acciones de prevención porque tienen una mirada abierta, una apertura al conocimiento, una mirada científica, una mirada social y a partir de ahí es que empiezan a movilizarse en un montón de cosas. Y aprovecho eso también para decirte, no sé si vos pensabas ponerlo en el programa, hay una campaña a nivel nacional que es Apoya a Colombia, donde nos unimos diferentes organizaciones. Y las imágenes que me mandaste, las podemos poner full pantalla, las ponemos mientras nos narra. Diferentes organizaciones para mostrar eso que se visibiliza a nivel de país. Si bien la administración hace un montón de asuntos, las organizaciones de comunitaria vamos haciendo y nos unimos para trabajar en conjunto en esa tarea tan grande que tenemos Colombia, que es el 90-90-90. Vea. En Colombia se estima que 150 mil, es que yo no tengo gafas, lea usted. Que 150.166 personas viven con VIH. Sin embargo, aún 41.466 no lo saben. La única forma de saberlo, hagámoslo entre los dos. Dale.
Es haciéndote la prueba del VIH. Búscala en tu servicio de salud o en una organización de base comunitaria de tu confianza. Vamos con la otra, está chévere porque está muy didáctico. En un inicio, por cada 53 hombres era una mujer diagnosticada. Hoy en día se dice que por 3 hombres hay una mujer con diagnóstico de VIH. Listo, sigamos con estas imagencillas. Gracias, Israel, que me acercó el texto. En el 2017, el 47% de nuevos casos de infección por VIH son de personas de 15 a 29 años. No es cuestión de edad, sexo, clase social o género. Tocan ahí un punto supremamente importante. Sigamos con estas diapositivas que están muy chéveres. En Colombia existen cerca de 170 organizaciones de base comunitaria que desarrollan acciones de promoción y prevención frente al tema de VIH. Conócelas, visítalas y apóyalas. ¿Tenemos más? En Colombia, 67.410 personas que viven con VIH toman tratamiento antirretroviral. De estos, el 36% no alcanza carga viral indetectable. El tratamiento se encuentra cubierto por el sistema de salud, es un derecho. Detengámonos ahí. ¿Nuestro sistema de salud cómo se comporta frente a las necesidades de los pacientes con VIH? Es un reto, pues el tema posee un diagnóstico de alto costo. Hay un montón de barreras. Los medicamentos son costosos, el tema de las portabilidades de subsidiado contributivo, a veces la misma autogestión puede ser un tipo de barrera, pero siento que aún nos falta, y yo creo que el sistema de Colombia viene con lógicas nuevas para el futuro, la prevención combinada, un gran reto que tenemos. ¿Qué es eso? La prevención combinada es justamente una estrategia que hace de muchas formas de prevención para buscar mitigar el tema de las ITS y el VIH, donde vienen temas como la profilaxis posexposición, que la gente no sabe qué es y que tenemos derecho. A ver. Siga tranquilo, yo voy a apuntar. El tema de la PrEP, el tema de la indetectabilidad, el tema de hacer el abordaje en poblaciones claves. Son asuntos que hay que tener en la mirada. Y tú me vas a hacer la pregunta, ¿qué es la profilaxis posexposición? Se la iba a hacer al doctor. Eso la estaba apuntando, porque ya nos vamos para comercial. Ah, listo. Bueno, entonces él seguramente va a responder todo desde un lugar más clínico. Mensaje final que quieras dar desde tu activismo, desde tu liderazgo frente al acompañamiento de pacientes con VIH y sus familias. Tú trabajas en prevención y en desmitificación y en resignificación de este diagnóstico. Básicamente es eso. Yo siempre que hablo en cualquier espacio inicio con algo. El VIH es un asunto de todos, es un asunto de convivencia. Siempre hay alguien cercano con el diagnóstico. A veces no lo sabemos porque es difícil nombrarlo. Cuando hablamos escenarios y sigamos abriendo escenarios dentro de familia, dentro de todos los espacios, para hablar, sacar del VIH de ese closet que tenemos, los asuntos van a ser más fáciles. No es un asunto de que solamente de las personas que vivimos con el diagnóstico, no es un asunto solamente del sistema, es un asunto de familia, es un asunto de todos. Por lo tanto, es un compromiso de todos contribuir a eso y hacer esta tarea. Primero prevenir y después socializar el tema para que la gente no le tenga miedo, no piense que es muerte, no piense que es terminal y tenga claridad de cómo prevenirlo. Ese es el primer paso, pero de que se puede convivir completamente con tranquilidad con un paciente con VIH. A Raúl Esteban Valencia, de la Red de Jóvenes Positivos de Colombia, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias. Muy bien, nosotros vamos a nuestra primera pausa, ya regresamos con más en Sana que Sana, hoy hablando de prevención de VIH. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Prevención del SIDA y por eso hoy estamos aquí hablando sobre este tema en Sana que Sana. Formas de contagio. El VIH puede transmitirse a través de fluidos corporales, sangre, semen, leche materna, secreciones vaginales, fluido preeyaculatorio. El VIH no se contagia por lágrimas, orina, sudor, materia fecal y saliva. Seguimos con el doctor Javier Mauricio González, médico infectólogo del Hospital Manuel Uribe Ángel, y tenemos varias inquietudes en nuestro WhatsApp. Vamos a abordarlas. Estas son 4 en 1, doctor. ¿Cuando uno dona sangre, indirectamente se está haciendo la prueba del VIH? Sí. Sí, porque a toda unidad de sangre se le hacen pruebas al donante y se le pide, por supuesto, su consentimiento informado y su asesoría preprueba. Cuando en un lugar donde toman pruebas de sangre encuentran un diagnóstico este u otro, ¿tienen la obligación de llamarlo y ponerlo en conocimiento de quién donó? Sí, totalmente. El paciente es contactado generalmente por el director del laboratorio o un médico
de la institución y es informado de su diagnóstico. Sigamos con la segunda parte de la pregunta, que tiene cuatro partes. Déjenlo ahí, porfa, para tenerla ahí a la mano. ¿Un preservativo sí previene el VIH? El uso de preservativos es altamente recomendado para prevenir el VIH, pero no es la única estrategia para prevenir el VIH, ¿cierto? Hay toda una, como lo decía Raúl hace rato, es toda una campaña de diferentes componentes para la prevención del VIH, pero sin duda el uso de preservativo es una de las más importantes. ¿Cuáles son esos diferentes componentes para la prevención? Las campañas educativas, las campañas en la preadolescencia, en las familias, la realización de la prueba, que es, digamos, la campaña de mañana, ¿cierto? Es conoce tu estado, ¿cierto? Es, todos deberíamos conocer nuestro estado en cuanto a la infección por VIH, entre otras muchas. ¿Cada cuánto deberíamos hacernos la prueba de VIH, doctor González? Esa es una pregunta muy que personal. No tiene una respuesta específica, ¿cierto? No hay una recomendación para todo el mundo. Lo que sí es muy recomendado es que todos deberíamos hacernos la prueba. ¿Cada cuánto? Depende del riesgo que tengamos. Hay poblaciones de mayor riesgo que necesitan estar haciéndose la prueba con repetición. Y hay otras poblaciones de menor riesgo que no necesitan estar repitiendo la prueba. Vea esta, va de la mano con lo que estamos hablando. La prevención del VIH sería que cuando vas a tener relaciones sexuales, ¿sería pedirle a la pareja el examen antes de...? Eso es algo que está muy de moda en países desarrollados, ¿cierto? Los jóvenes son asesorados dentro de sus familias o sus colegios acerca de lo que es el inicio de la vida sexual y no empiezan vida sexual, digamos, de forma desprevenida, sino que ya están informados de que la vida sexual tiene algunos riesgos de adquirir infecciones de transmisión sexual, entre otros, porque también hay una parte psicológica diferente, y ellos, muchos, promueven esto. Es, venga, nosotros somos novios, llevamos tanto saliendo, usted quiere empezar la vida sexual conmigo, hagámonos los dos las pruebas, y es lo mismo que estamos hablando de ahorita, conoce tu estado, ¿cierto? Y esta ya está respondida, más o menos. ¿La prueba del VIH solo se hace una vez en la vida? No, tiene que hacerse varias veces. Las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Regresamos a Sana que Sana, hablando de prevención de VIH. Vamos a ver esta pregunta. Buenos días para ti también. ¿En qué se parecen y diferencian el SIDA, VIH, papiloma, sífilis? Causas, consecuencias del SIDA y cómo prevenirlo. Bueno, ahí también tenemos para programa entero. Entonces usted, doctor, explíquenos el asunto. SIDA, VIH, papiloma, sífilis. Bueno, SIDA y VIH ya lo hemos definido, ¿cierto? El es VIH la infección por causa el virus. El SIDA. Papiloma humano es un virus diferente a VIH, completamente diferente, que es muy famoso porque causa el cáncer cervical en las mujeres, ¿cierto? Uh-huh. Y sífilis es una enfermedad de transmisión sexual legendaria, también desde hace milenios se conoce, que tiene otros síntomas, que es lo que llaman el chancro, que es una úlcera en la región genital, o tardíamente otras manifestaciones como la neurosífilis, que es como un estado de locura, de compromiso del cerebro por la sífilis, pero puede causar muchísimas cosas. Prevención, ya hemos hablado, pero no hemos hablado de consecuencias del VIH. Bueno, las consecuencias se dan más que todo a largo plazo. Cuando la persona se infecta por el virus del VIH, tiene un periodo muy largo en el que generalmente no tiene síntomas y después empieza a presentar las complicaciones de la infección por el virus del VIH, que principalmente son estados de fatiga, pérdida de peso, diarrea, tos, dolor de cabeza, lesiones en la piel, dependiendo de qué complicaciones vaya adquiriendo, van a ser sus síntomas. Y finalmente ya las infecciones oportunistas, que es cuando las defensas están muy bajitas, empiezan a aparecer y son las que generalmente llevan a la muerte al paciente que no recibe tratamiento. No es tan usual ya que el SIDA lleve a la muerte, ¿cierto? Desafortunadamente sí. Ese es el problema que tenemos nosotros acá, que las personas están llegando tarde al diagnóstico de infección por HIV. De lo que nosotros diagnosticamos el año pasado, en 2017, el 40%, o sea, 4 de cada 10 personas que se diagnosticaron con la infección por VIH estaban en la fase de SIDA, o sea, estaban en una fase avanzada de la infección, lo cual habla muy mal de nosotros, de nuestras campañas y del diagnóstico temprano. Por eso es tan importante aprovechar la oportunidad para hablar precisamente de eso, es
conoce tu estado. Otra vez, conoce tu estado es vaya, hágase la prueba, ¿cierto? Busque asesoría con su médico de confianza en el laboratorio donde usted quiera y hágase la prueba. El primer paso es prevenir, pero el segundo paso es darse cuenta a tiempo para poder tener la salud y la calidad de vida que evidentemente, por ejemplo, tiene Raúl Esteban. Eso, la estrategia de prevención más efectiva es diagnosticar a las personas que viven con VIH y tratarlas. Si uno vive con VIH, y ojo porque este concepto es súper importante, nótese que no estamos hablando de personas con VIH ni personas con SIDA, son personas que viven con el virus del VIH, o sea, tienen que cumplir todos los aspectos de la vida que normalmente tenemos los seres humanos a nivel social, familiar, laboral, de pareja, hasta reproductivo hoy en día, que pueden seguir adelante, que pueden cumplir todas sus metas y todo su potencial debe darse a pesar de vivir con el virus del VIH. El último minuto del programa, doctor, para que nos ayude usted a concientizar frente al respeto, inclusión y no rechazo para los pacientes con VIH, es que no hay por qué. No hay una razón, no hay una razón. Usted como médico infectólogo puede dar parte de tranquilidad. Totalmente, totalmente. Las personas que viven con VIH no son una amenaza para nadie. De hecho, esta infección ha aportado a la ciencia y a la salud pública grandísimas cosas. Ha llevado a que muchas instituciones diferentes se unan para solucionar un problema. Eso nos llevó a tener estrategias para controlar otras enfermedades como la tuberculosis, que estaba salida de control, la malaria y otras, donde todo lo que nos ha enseñado la infección por VIH, que nos ha puesto a trabajar a todos juntos, sociales, administrativos, estatales, estamos logrando grandes cosas en otras condiciones diferentes a la infección por HIV. Doctor Javier Mauricio González, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que el mensaje haya quedado claro. Se previene el VIH y se puede convivir con tranquilidad con un paciente con VIH. Nos despedimos, gracias por acompañarnos durante esta semana. Nos veremos el próximo martes cuando, a propósito de este diciembre que ya arranca, vamos a hablar de cómo cuidar su piel siempre, pero con especial énfasis durante las vacaciones, que quienes tienen el gusto de ir a viajar y exponerse al sol, no pueden abusar y tienen que cuidársela muy bien. Feliz resto de viernes y feliz fin de semana para todos. Nos vemos a las 11:30 el martes en Sana que Sana. Chao.